Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro, dos abalorios, en este caso son bolas facetadas. A mí no me gusta mucho cubrirlas por el borde, pero depende del diseño las utilizo o no. Y son de 8 milímetros de diámetro y dos ganchos de pendiente. Vamos a hacer un clásico, pero con una pequeña variante. Es unos pendientes que sé que os ha gustado mucho a la mayoría. No sé si alguien más los hace, yo lo tendría como diseño personal, pero supongo que ya ese vídeo con tantas visitas, pues ya. Se trata de un clásico, es una pieza romana, pero lo vamos a cambiar, vamos a variar eso. Voy a desenrollar un poquito del rollo. Aquí. Y vamos a comenzar desde el mismo rollo. Lo primero que hacemos aquí es doblar. Se empieza igual que el pendiente de ojo de buey, luego es muy fácil en realidad. Y lo siguiente es enrollar por el borde. Podéis hacerlo también con un milímetro, con aluminio, con otro material. Yo como esta bola es tan fina, tan delicada, pues he preferido utilizar este. Una vez lleguemos aquí a la parte de debajo, cogemos un pellizquito para que quede redondeado y seguimos enrollando por el borde pegado al filo. Tenéis que meter el dedo aquí debajo, ¿veis? Para que vaya una vuelta sin montarse encima de la otra vuelta. Si veis que se monta o hay alguna pega, pues usáis de nuevo el alicate para seguir redondeando. Bueno, ya las vueltas dependen del gusto de cada uno, del grosor que usted utilice, del tamaño del abalorio. Bueno, y ya está. De momento ya vale. Ya, ahora mismo tenemos un pendiente de ojo de buey clásico, lo que vendría a ser un pendiente romano. Le damos aquí una vueltecita para que se quede fijo y sea más cómodo. Y listo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser una cenefa. Y qué más fácil que una cenefa de arito, ¿cierto? Pues esa misma vamos a realizar. Vamos a usar siempre la misma zona del alicate. Yo en este caso voy a escoger aquí, la mitad. Y vamos a ponerlos así muy juntitos los círculos porque luego va a ir bordeando el ojo de buey. Sigo viendo quejas de muchos de los que seguís el canal de no tengo material. No cuela ya, ¿eh? No cuela, nadie os dice nada, pero... da risa a los distribuidores, sobre todo le da mucha risa porque ellos siguen enviando igual, ¿eh?
no hay ningún problema con las tiendas online. El problema es en algunos países con las tiendas físicas. Pero no hay ninguna pega con las tiendas online. Se puede seguir comprando exactamente igual que antes. Así que no sé qué problema tenéis para el material. Material hay reciclado. Los que seguís este canal lo sabéis. Entonces, bueno, cada uno que diga lo que quiera. Es una excusa, ¿no? Es una excusa, no hay más. Vamos a pegar en el borde aquí la cenefa. Vamos a ir pegando. Vemos que aún nos falta aritos para llegar al final. Pues continuamos haciendo aritos. Como veis, no estoy montando uno por delante, otro por detrás. No, eso lo dejo para otro tipo de trabajos. Sino que los estoy haciendo todos y montándolo todos por la parte de encima. No os liéis. Cuando no sabéis si el número de aritos va a ser par o impar, porque antes no lo habéis hecho, ¿no? Como me pasa a mí, que yo no he realizado trabajos parecidos, pero este en concreto no. Y no andáis con la medida y demás, pues depende para lo que sea. Bueno, es que lo montéis todos por arriba o todos por debajo. Porque si os liáis y os montáis uno por arriba, otro por debajo y os equivocáis, o el número es par o impar y no coincide luego al final, pues queda un poco tosco ahí, ¿no? Se ve un salto brusco. Vamos a seguir aquí doblando por los aritos. Vamos aquí. Y yo creo que, a ver, podemos hacer uno más. No, está bien ya. Ya lo único que nos queda es ordenarlo un poquito más. Observar bien las medidas para que todo quede lo más ordenado posible. Si veis que se os abolla un poco el alambre y demás, pues cogéis el alicate y lo vais enderezando. Ya está. Ya lo único que nos queda es cuando esté acabado de redondear, que esto es paciencia, no hay más ciencia para hacer este trabajo. Es hacer un pequeño doblez aquí y engancharlo para poder cerrarlo. Bueno, vamos a juntar aquí la vueltecita. Este alambre está más o menos al mismo nivel que el de la marca Benecrea, ¿eh? Es mejor que el de la marca Arriaga, pero bueno, también depende de lo que prefiera cada uno, ¿no? Utilizar. Es cuestión de gustos, de colores y demás. Ya os digo, vuelvo a repetir que a mí nunca me ha salido un alambre malo.
es rara vez, a lo mejor viene una mala hornada o algo así, pues un rollo si acaso, pero no es algo corriente, No es algo corriente. Este detallito aquí. Bueno, ya más largo, más corto, la cantidad de que enrolle cada uno también cuestión de gusto. Yo voy a cortar ya. Como veis, aquí nos ha quedado unos huequitos que podemos rellenar con abalorio, que podemos colgarle algo. Esto es prácticamente la base, ¿no? Es un ojo de buey con cenefa de aritos. Y ya lo cierro. Listo. Solo nos falta colocarle el gancho. Vamos a hacer el otro por si ustedes no han visto algo, que me extraña, a esta altura, porque yo no soy muy rápida y lo que yo hago no son tutoriales, realmente son clases, porque es lo que sé hacer, ¿no? No hago tutoriales a cámara rápida ni nada de eso. Vamos a medir aquí un pedacito. Metemos la bolita y giramos para hacer el principio, el ojo de buey clásico. Aquí le damos el pellizquito para que no se monte. Ya tenemos la base. Vamos a poner toda la vueltita derecha y enrollamos aquí para que quede fijo y no se nos mueva, como hicimos con el otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no está de más verlo dos veces. A veces no salen cosas porque queréis verla demasiado rápido, es como un consumismo de vídeos. O preguntáis cosas que ya se han dicho en el vídeo, no sé, cada uno. Cada uno como es. Si tenéis poca paciencia, casi que es mejor que no. Normalmente la gente que hace manualidades tiene mucha paciencia y hay de tenerla, Es lo único que va a permitir que hagáis buenas manualidades. Y yo espero siempre, lo digo de verdad, de corazón, que lo mejoren, porque pueden hacerlo mejor que yo, Vamos a usar otra vez la misma parte del alicate. Antes usamos la mitad, pues la misma. Y vamos a hacer la cenefa de aritos. A la mitad del alicate, pues la mitad. Que queréis meterle abalorio, por ejemplo, bueno, pues ya podéis usar una parte más grande, o tenéis que usar otro alicate diferente que tenga la punta de un diámetro mayor. Thank you.
Bueno, yo creo que más o menos aquí era la medida. Bueno, pues ahora lo vamos comprobando. Lo vamos comprobando girando en el borde, como hicimos con el otro. Y yo creo que le falta uno más, un arito más. Y ya terminamos de enganchar en la parte de arriba. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues tiene lo mismo. Ya sabemos que esa es la medida. Así que ya podemos enrollar aquí. Ahora queda aquí muy justito, listo. Vamos a mirar cuántas vueltas le dimos a este, más 1, 2, 3 y 4. Bueno, esta tiene 2, pues 3 y 4. Y ya aquí podemos cortar. Y solo nos queda ya hacerle el engarce de la parte de arriba para ponerle el cierre. Yo sí subo las fotos cuando me las mandáis por mensajes privados, si son trabajos míos. Podéis mandármela siempre que queráis a mi página de Facebook, El Taller de Bellanoche. Si está bien realizado el trabajo, y con bien no me refiero a que, oh, tiene una marquita, la medida, no sé qué, me refiero a que está el trabajo, que no se va a desmontar, que no corre riesgos, la estructura en sí. Pues subimos las fotos sin problemas. Y ya podemos aquí enganchar también. Recuerden que hay muchos rollos de este alambre. Yo ahora mismo no sé cómo se llama la marca, porque no consigo leer la Soku, pero viene con, de otra manera. Es alambre japonés. Tiene esta cenefa el rollo, ¿eh? Otros tienen ese rollo, pero no son el mismo. Y este alambre es muy blandito, muy adecuado para personas con problemas osteomusculares. No llega al nivel del aluminio, pero casi casi, ¿eh? Así que yo, para personas así como yo, y eso lo recomiendo mucho, ¿eh?
es más blandito que el de la marca Benecrea, bastante más blandito. Y no es tan blando como el aluminio, tiene una dureza intermedia. Bueno, y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Son unos pendientes de ojo de buey con cenefa. Hemos renovado un clásico romano para hacerlo con un aspecto más barroco. Espero que les guste este vídeo. Si es así, like, comenta. No olvides suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra. We'll be right back.